Hola amigas y amigos de YouTube y del canal Arte y Costura. En esta ocasión os traigo desde el laboratorio de química textil un sistema de lavado y blanqueo simultáneo de prendas de algodón y que hayan perdido su blanco natural. Como os decía, os traigo un sistema muy ecológico, muy económico y muy efectivo para que podáis blanquear vuestras prendas de algodón o mezclas con fibras celulósicas. Los materiales que vamos a necesitar van a ser, en primer lugar, jabón de Marsella. Después vamos a utilizar agua oxigenada de 110 volúmenes, bicarbonato sódico, ácido cítrico y sosa cáustica. Todos estos productos podéis adquirirlos fácilmente en el supermercado. Si no encontráis agua oxigenada de 110 volúmenes, lo podéis comprar en la farmacia. En cuanto al ácido cítrico, es muy fácil de conseguir porque ahora se utiliza mucho también en ciertos preparados de cocina, de manera que no vais a tener ningún problema en conseguirlos. Bien, lo que vamos a hacer para verificar la efectividad del procedimiento de blanqueo es emplear un espectrofotómetro de reflexión que nos va a medir el grado de blanco que tiene la prenda antes de proceder al lavado y blanqueo simultáneo y después de realizar este tratamiento de lavado y blanqueo simultáneo. En este caso he querido, aportar una base técnica más sólida para que veáis realmente cuánto se puede mejorar. En este caso lo que vamos a proceder a blanquear es un albornoz que está muy sucio. Bueno, veis, aquí tenéis la prenda, como podéis ver está muy sucia, el resto está muy amarillado, lo veis, tiene muchas zonas amarillentas y por aquí, bueno, pues hay algunas zonas que están blancas relativamente, pero no son muy allá. Vamos a realizar la primera prueba con midiendo el grado de blanco. Posteriormente vamos a proceder a un lavado en lavadora con los ingredientes que os he comentado anteriormente y con las medidas que a continuación os suministraré, y veremos al final cuál ha sido el resultado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es proceder a realizar un grado de blanco en varias partes y luego lo que haremos será ya realizar el procedimiento de lavado y volver a medir. Este aparato es el espectrofotómetro, es el que nos va a pedir realizar las medidas. Este aparato envía las señales a un ordenador, que es este que tenemos acoplado, y el ordenador procesa los datos y nos va a mandar los resultados a esta pantalla donde vamos a poder verlos. Lo que vamos a hacer va a ser medir en la zona donde tenemos más amarillo y después veremos unas zonas donde haya menos amarillo y después compararemos una y otra zona y a ver qué tal nos resulta. Bueno, aquí veis es donde está la zona de mayor suciedad de la prenda. A realizar una lectura en esta zona y vamos a ver qué resultados obtenemos. Medimos en esta zona, veréis, sentiréis un destello. Vamos a proceder a la medida. Y obtendremos los resultados. La medida que hemos obtenido para esta zona en la escala de Berger, que veis aquí, es de 30,42. Bien, ahora vamos a proceder a medir en una zona donde el blanco es más o menos normal, aunque se ve, sigue viendo amarillo. Bueno, están realizadas las medidas y ahora vamos a obtener los datos impresos. Ya tenemos aquí los datos experimentales que nos están dando que en el área que está muy manchada tenemos un grado de blanco de 30,42, que es muy amarillento, y en el grado, digamos, en la zona que está más o menos bien, tiene un grado de blanco de 80 aproximadamente en la escala de Berger. Después, cuando hagamos las medidas y hagamos el lavado, vamos a ver cómo han variado esas zonas y si hemos mejorado. Y ahora ya nos vamos a poner manos a la obra. Bueno, mirad,
Este es el jabón, ¿eh? Es un jabón de Marsella hecho con un gran porcentaje de aceite de oliva. ¿De acuerdo? Entonces, evidentemente, en este formato no lo podemos emplear, son 600 gramos y vamos a tener que rallarlo. Para ello, lo que tengo es este rallador, un rallador normal y corriente de los de cocina, y vamos a proceder a rallar aquí el jabón, ¿eh? Y una vez que tengamos la cantidad suficiente, pues ya lo tendremos preparado. Así que vamos a ello. Tiene un olor muy característico, ¿eh? Este jabón además lo podréis utilizar para muchas cosas, no solo para este lavado, ¿vale? Como jabón de tocador, en fin, es un jabón de una calidad extraordinaria, ¿eh? Bien, pues vamos a proceder aquí a rallar. Como veis, es bastante sencillo el asunto. Hay gente que, bueno, dice, oye, yo no quiero estar con esto porque es muy pesado, esto de tener que estar rallando jabón. Bueno, pues, oye, me lo compro que no sea, que no sea en pastilla, ¿no? Sino que sea un jabón, pues que ya me venga en escamas. Vale, podéis hacerlo, pero entonces nadie os garantiza, porque esos jabones que son así comerciales, pues tienen el problema de que normalmente llevan otros aditivos, pueden llevar fosfato, algún tipo de perfume, en fin, muchas cosas. Bueno, aquí ya tenemos una buena cantidad, así es que vamos a proceder a pesar. Pero antes, muchísimo cuidado, porque vamos a manejar algún producto que es el agua oxigenada. Es, si nos caen las manos, que es de esta concentración de 110 volúmenes, nos va a producir unas quemaduras, bueno, de cierta gravedad, porque se manifestará en forma de puntos blancos. La agua oxigenada es muy reactiva y por lo tanto tenemos que tener cuidado con ella, ¿vale? Y también hay que tener mucho cuidado con la sosa cáustica, ¿de acuerdo? Tanto con el agua oxigenada como la sosa cáustica hay que andarse con mucho cuidado. Entonces, yo os voy a recomendar que trabajéis siempre, lo primero, con unas gafas de seguridad como estas. Por si os salpica, nos ponemos nuestras gafas de seguridad, que nos las podemos poner perfectamente encima de las gafas, y también nos vamos a proveer de unos guantes de nitrilo, de este guante tipo nitrilo de color negro o azul. También podéis trabajar con unos guantes de los normales de lavar los cacharros, ¿eh? Yo lo que pasa es que tengo estos porque me resultan muy cómodos, tengo que hacer muchas pruebas, entonces me vienen muy bien. Así que antes de hacer absolutamente nada, nos vamos a proteger los ojos y las manos. Ya estamos equipados, tenemos nuestras gafas, tenemos nuestros guantes, pues vamos al ataque. Bueno, amigos y amigas, si os podéis preguntar la razón de por qué realizamos este lavado con agua oxigenada en lugar del lavado o blanqueo tradicional que se hacía de toda la vida con la lejía. Y la razón es la siguiente: el cloro, si bien tiene un poder oxidante muy grande y es capaz de desmanchar y blanquear muy bien, destruir todos los pigmentos y dejarnos un blanco bastante bueno sobre los textiles, sin embargo tiene dos problemas. El primer problema es que es difícil de controlar, además deja residuos que son tóxicos en el agua, y por otro lado lo que ocurre es que el cloro ataca fuertemente las fibras de celulosa, y si vienen con mezcla también las ataca, con lo cual al final va a disminuir mucho la resistencia del tejido y se nos va a romper. En cambio, con el agua oxigenada, con este tratamiento oxidante, primero no vamos a contaminar, porque los productos finales de la descomposición del agua oxigenada son agua y oxígeno,
Y por el otro lado, lo importante también es que no tiene este comportamiento tan agresivo con las fibras textiles, ¿de acuerdo? Con lo cual, muchos más lavados realizados sin que disminuya la resistencia de la fibra. Entonces, para la receta para el blanqueo oxidante ecológico, vamos a necesitar el jabón de Marsella en una media de aproximadamente 20 gramos para una lavadora de 20 litros, sosa cáustica otros 20 gramos, bicarbonato de sodio 10 gramos y agua oxigenada de 110 volúmenes, 5 gramos por litro, que corresponderían para 20 litros a 100 gramos o 100 centímetros cúbicos más o menos, porque la densidad es aproximadamente 1. En este caso, como la materia que vamos a lavar está sumamente sucia, pondremos un poco también de detergente comercial. La razón de esto es que este detergente tiene ceolitas. Entonces, no solamente tenemos la limpieza química, sino la limpieza física. Es muy importante que estas micro piedrecitas, que son las ceolitas, nos ayuden un poco a que aumente el rozamiento, a que aumente el contacto del agua del baño con la lavadora. Y finalmente, una vez que hagamos el lavado, haremos un suavizado en el que pondremos un gramo de ácido cítrico y pondremos la medida, lo que tengáis por costumbre suavizar. Eso sí, diluís antes el ácido cítrico en agua y después lo echamos el suavizante, como siempre. Este lavado vamos a hacerlo a 70 grados, ¿de acuerdo? La temperatura es muy importante para que extraigamos la máxima cantidad de suciedad posible y además que la oxidación sea sea lo más completa posible. Bueno, vamos a proceder a la preparación de los productos químicos. Vamos a preparar los detergentes, que si recordamos bien, teníamos que poner 20 gramos del detergente que habíamos rallado previamente. Entonces, con una balanza normal y corriente, las de que podéis comprar cocina, podéis pesar. Y si no, lo vamos a calcular. ¿De acuerdo? En cucharas soperas, pues una, dos, van 11 gramos, tres y 4 aproximadamente, ¿de acuerdo? 4 cucharadas de detergente, el que rallamos antes, ya tenemos aquí el jabón y vamos a hacer la primera preparación, que vamos a disolver nuestro detergente, jabón de Marsella, en el agua. Este agua está aproximadamente a unos 30 grados, no lo intentéis en agua fría porque se os disolverá muy mal. Entonces lo vamos disolviendo poquito a poco, lo disolvemos bien. Ahora le vamos a poner nuestro detergente convencional, la mitad más o menos de lo que uséis normalmente. Es que tiene blanqueantes ópticos también y entonces nos va a ayudar. Si no, sería un lío ponerle el blanqueante óptico, las ceolitas. Entonces es mucho mejor utilizar un detergente convencional, que disminuimos a la mitad más o menos su cantidad. Lo mezclamos con nuestro detergente de jabón de Marsella. Este también es de jabón de Marsella. Lo podéis buscar, hay muchos detergentes jabón de Marsella. Ya esto bien preparado y ya tendríamos aquí la primera parte lista para introducir en la lavadora. Bueno, ahora vamos a pesar la sosa cáustica, que también tenemos que pesar 20 gramos. Recordar, sosa cáustica en perlitas, de esta que vienen estos botes. Esto lo podéis comprar en muchos supermercados sin ningún problema.
20 gramos, 20 gramos. Lo echamos aquí en el segundo recipiente. Muy importante que no mezcléis, ¿eh? Es muy importante, o sea, en un segundo recipiente, ¿eh? O sea, el detergente en un lado y la sosa en otro, porque a esta concentración podríamos originar que esta sosa cáustica nos hiciera que se formaran precipitados en el detergente. Cuando esté en la lavadora no pasará, porque entrará y habrá muchísima más agua, pero en un litro de agua no podemos hacerlo, ¿de acuerdo? Porque sería un desastre, ¿eh? Así que aquí tenemos nuestro detergente por un lado, ¿eh? Que tiene una consistencia, ¿veis? Queda así como el jabón líquido, ¿no? El clásico jabón líquido, ¿eh? Muy bien. Bueno, pues ya tenemos la sosa. Y ahora en la sosa vamos a preparar el carbonato, ¿eh? El bicarbonato. Ponemos la tara, pesamos los 10 gramitos. 10 gramitos que vienen a ser, pues, dos cucharaditas de las de café. Mirad, ahí tengo 5 gramos. Voy a echar una cucharadita de las de café y ya tenemos aquí los 10 gramos. ¿Vale? Pues ya tenemos los 10 gramos. Los echamos donde la sosa cáustica. Y aquí ya tenemos preparado la sosa cáustica junto con el carbonato. ¿De acuerdo? Y aquí tengo ya preparados de agua oxigenada 5 gramos por litro, ¿eh? Como son 20, pues son 100 centímetros cúbicos. ¿De acuerdo? Los añado aquí. ¿Dónde está la sosa cáustica? Con cuidado, ya sabéis que la sosa cáustica es muy, muy agresiva, puede quemarnos. Y ya tendríamos todo preparado. ¿De acuerdo? Por un lado, el detergente, los detergentes, nuestro detergente de Marsella junto con nuestro detergente convencional. Por otro lado, tenemos aquí el agua oxigenada con el bicarbonato y la sosa cáustica, y nos faltaría simplemente la parte del suavizado. 20 gramitos de ácido cítrico. Mucho cuidado, no se os ocurra mezclar el ácido cítrico con la sosa ni con el agua oxigenada, que la liáis parda, ¿eh? Se forma una reacción, así que ni se os ocurra, ¿de acuerdo? Echamos el ácido aquí, en otro recipiente, o sea, en un tercer recipiente. Ya lo tenemos. Aquí tenemos nuestro suavizante, el que os dé la gana. Y ya tenemos todo preparado para realizar el lavado, ¿eh? El detergente, el agua oxigenada y el suavizante. Vámonos a la lavadora. Como podéis ver, este albornoz, esta prenda, tiene unas zonas con una cantidad tremenda de suciedad en estas partes de aquí. Entonces podría suceder que esto no se limpiase totalmente. Yo, para evitar este tipo de cosas, lo que os recomiendo es que le deis siempre del detergente que tenéis ahí preparado, lo empapéis con este detergente, tal y como vamos a hacer ahora. Cogemos el detergente que habíamos preparado y lo empastamos en esta zona. Esto es un truco que, bueno, todos sabéis que se utiliza cuando hay manchas muy rebeldes. Entonces podemos hacer las veces de quitamanchas, ¿de acuerdo? Porque el jabón de Marsella junto con el oxidante que tiene el detergente, pues nos va a hacer que esto quede bastante limpio. Pues ya lo tenemos esto preparado, así es que vamos a meterlo a la lavadora. Y, me dejaba el cinturón del albornoz. Siempre separar lo más posible, porque cuanto más separéis,
habrá rozamiento entre las piezas de ropa y esto ayudará al lavado. Este efecto de frote, de contacto, va a mejorar nuestro lavado. Bueno, ya estamos aquí, ya hemos comprobado que la lavadora está empezando a calentar el agua. Entonces lo que vamos a hacer ya es meter el detergente y el agua oxigenada en el sistema. Metemos el detergente. Hacemos un poquito de agua para arrastrar lo que nos queda aquí. Ahora ya procedemos a introducir el agua oxigenada. Con cuidado, vuelvo a repetir que esto puede quemar. Ya tenemos guantes, como veis. Bueno, lo mismo, echamos un poquito de agua. No mucho, porque podéis pasar el nivel y hay lavadoras que tienen un detector y cuando se llega a cierto nivel salta el sistema de seguridad y vacían. Así es que lo justito, estas lavadoras modernas que controlan el nivel y ajustan que si el agua para la cantidad y no sé qué, pues bueno, hay que andarse con cuidado, ¿eh? Simplemente un poquito de agua para arrastrar y ya está. Bueno, ya podéis ver que el jabón está claramente dentro, el agua oxigenada empieza a trabajar y esto está caliente. ¿De acuerdo? Así es que, bueno, pues ya la dejamos trabajar, ¿eh? Ah, se me olvidaba, vamos a meter ya el suavizante, que eso lo cogerá el dosificador en el momento que sea preciso. Bueno, ya está, suficiente. Y bueno, eso ya lo cogerá. Pues nada, ya dentro de cuando acabe, ahí pone que falta 1 hora y 33, pues veremos a ver el resultado. Hasta entonces, amigos. Bueno, amigas y amigos, ya el proceso ha llegado a su fin. Se supone que la ropa ya tiene que estar blanca y suavizada. Así es que vamos a ver si es cierto. Bueno, pues vamos a abrir la lavadora. Bueno, parece que esto tiene bastante buena pinta. Está bastante blanco, como podéis ver. Fijaros, las mangas. Bueno, pues vamos a meter la prenda en la secadora con el programa de secado de algodón. Que quede bien seco. Nos marca 2 horas 04. Pues iniciamos el proceso. Y nada, aquí a esperar que se seque. Bueno, amigas y amigos, ya estamos aquí con el albornoz seco y bastante limpio. Fijaros qué buen aspecto tiene. Tiene un grado de blanco bastante bueno, que ahora mediremos. Bueno, si os fijáis en detalle, la manga que estaba terriblemente sucia, pues ahora esto estaba todo marrón, ¿os acordáis? Pues ahora esto se ha limpiado muy bien, quiere decir que el efecto de lavado ha sido muy bueno y el efecto de blanco aparentemente, si nos fijamos, todas estas zonas de aquí, no sé si os acordáis y si no podéis verlo en el vídeo, toda esta parte de aquí, la zona del bolsillo y todo esto, estaba todo amarillenta, estaba muy percudido, como dicen nuestros hermanos latinos. Un abrazo fuerte para toda América. Muchas gracias por ver los vídeos. Bueno, y fijaros qué blanco tan fantástico tenemos aquí, ¿de acuerdo? Así es que bueno, ahora ha llegado el momento de la verdad. Vamos a pasar a medir en el espectrofotómetro colorímetro para ver si nuestro grado de blanco ha aumentado. Y ahora vamos a proceder a medir.
¿Dónde medimos la otra vez? Pues medimos en la zona que veíamos que estaba más blanca, que era justamente esta zona de la pechera. Pues vamos a proceder a medir, ¿de acuerdo? Por aquí. Realizamos la medida. Los resultados son espectaculares. Hemos subido a un grado de blanco de 92.65. Ahora os lo mostraré. En esa zona que antes teníamos 80, y en la zona más amarillenta, si os acordáis, era la zona que tenía esos nodos amarillos y demás, ahora ya no están. Entonces vamos a tomar la zona de la manga para comparar. Vamos a medir por esta zona. Bueno, ahora vamos a ver los resultados. Vamos a imprimirlo. Bueno, aquí tenéis los resultados. El albornoz ya lavado en la parte que, digamos, era la más blanca. Tiene un grado de blanco CIE de 99.07, un índice Berger 92.55 y un Stensby de 109.23. Y en la parte del lavado, digamos, de la zona de la manga, que es donde estaba más sucia, estaba incluso amarillenta, marrón casi, ahora tiene un grado blanco de 97.43, 92.55. Los resultados no dejan lugar a duda. Antes tenía en la zona más blanca 83.81 y en la zona amarilla 21.51. Imaginaos, lo muchísimo que hemos ganado. Y bueno, amigos y amigas del canal, esto ha sido todo por hoy. Espero que este vídeo, en el que tratamos cómo lavar y blanquear ropa, os haya servido de utilidad. Recordad, ropa de algodón, no lo hagáis con otras prendas que no sean de algodón o que tengan mezclas con lana, por ejemplo, o seda, que os las cargáis, Tiene que ser con algodón o mezclas de algodón con poliéster, con poliamida, con acrílico. Con eso podéis llevar a cabo estos blanqueos. Y dejadnos vuestros comentarios. Y si os ha gustado el vídeo, por favor, manito arriba. Manito arriba, que necesitamos esos me gusta para poder seguir produciendo. Y bueno, suscribiros si no lo habéis hecho. No os olvidéis. Así es que muchas gracias por ver este vídeo y hasta la próxima ocasión.